Bienvenidos a Inspector Geek. Es tiempo de que les cuente una historia. Hace tiempo, cuando Nintendo 64 estaba en sus inicios y el mundo estaba expectante de los juegos que salieran para esta consola, conocí un juego increíble. Un juego del cual había leído mucho y anticipado gracias a la revista Club Nintendo. Quizás la mayor fuente de información en cuanto al mundo de los videojuegos en su tiempo en nuestro país. Es así, como después de tanto esperar y gracias a que un amigo me hizo el favor de prestármelo, conocí a GoldenEye 64. Bueno, en realidad el juego se llama GoldenEye 007, pero conforme el tema se desarrolle verán por qué lo llamo de esa manera. En aquel tiempo había jugado ya algunos FPS, como Doom, Quake y Exen. Y a pesar de que la experiencia había sido buena, nunca me fue tan envolvente como cuando toqué por primera vez GoldenEye 64. Desde la primera misión podías darte cuenta que el juego era algo totalmente diferente a lo que todo el mundo había visto hasta entonces. Un control sumamente intuitivo, una trama que envolvía, un sistema de disparos más realista que hacía que los enemigos se dolieran en donde los golpeabas. Y por primera vez, el término de inteligencia artificial hacía un poco de coherencia dentro de tu mente de infante. Tiempo después de que me prestaran el juego, no podía esperar el momento para ponerle en mis manos de nuevo. Los juegos de Nintendo 64 eran sumamente caros en su tiempo, así que la opción más viable era rentarlo. Sin embargo, después de rentar el juego aproximadamente 8 veces, mi madre pensó que era mejor negocio el comprarme el juego, para que ya no le quitara tanto dinero con las rentas. Durante mucho tiempo, este fue mi videojuego favorito. ¿Y cómo no podía serlo? Tenía algo que muchos juegos han venido dejando con el paso del tiempo, y era el hecho de que cada segundo invertido dentro del juego valía la pena. El juego estaba tan perfectamente pulido que cada misión la podías jugar muchas veces sin llegarte a aburrir. La dificultad del juego estaba perfectamente equilibrada, ya que si jugabas el juego en lo más fácil, el juego en realidad estaba muy fácil, y si jugabas en una dificultad media, el juego era moderado. Y al elegir la dificultad más complicada, el juego realmente era un reto único de superar. Y todo esto sin mencionar el multiplayer, que muchos recordarán como uno de los mejores multiplayers locales hasta la fecha. Hasta la fecha es entretenido tener una buena reta con este título dado a la simpleza y al mismo tiempo la genialidad de su multiplayer. Quizás muchos lograron superar este juego más rápido que yo, pero yo tardé aproximadamente 2 años en poder pasar el juego en la dificultad máxima en todos los niveles. Un reto que no he escuchado a muchos lograr, porque en realidad era toda una odisea. Imagínense, ¿qué otros juegos los mantienen con un reto tan constante de superarse a ustedes mismos que no sean MMORPGs y sean single player? Y toda esta odisea valía la pena, ya que al final de tan gran reto la recompensa era increíble. Podías desbloquear una dificultad llamada 007, la cual te daba la opción de modificar el juego a voluntad. Y podías modificar varias cosas en tu personaje, como lo eran la resistencia, hasta la dificultad y la puntería de los enemigos. Un regalo que además de premiarte enormemente por tu logro, te hacía volver a jugar el juego. GoldenEye 64 es uno de esos juegos que recuerdo cada que pienso en la perfección completa dentro de un videojuego. Como podrán ver, este es uno de esos grandes éxitos que nadie debe perderse si gustas de un juego de alta calidad. En su tiempo fue nombrado Juego del Año por la EIAS, una de las academias de arte más prestigiosas en el mundo. Además, una de las cosas por la que este juego es tan recordado en la actualidad es porque es el ejemplo perfecto de cómo hacer un videojuego basado en una película. Cosa que lamentablemente en estos tiempos parece tan difícil dado a la gran cantidad de títulos horribles que están saliendo basados en películas. Por esta y muchas razones más, GoldenEye 64 es recordado con mucho cariño por parte de los fanáticos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué les he contado esa historia? Y la respuesta no es que simplemente amanecí de buenas y quise hablar un poco de uno de mis juegos preferidos, sino que hay una razón más allá de esto. Actualmente está pasando algo muy serio, que está dañando la memoria de este gran juego. Y el día de hoy he querido venirles a recordar un gran juego antes de que en el futuro no recuerden nada de su grandeza. A partir del éxito de GoldenEye para Nintendo 64, una secuela era inminente, pero dado a que el juego estaba basado en una película y al mismo tiempo la película no tenía una secuela, pues los desarrolladores del juego decidieron crear una franquicia diferente, de nombre Perfect Dark, la cual, a pesar de también ser un juego excelente, no es el tema de esta ocasión. Pues resulta que, incluso hoy, GoldenEye es recordado con tanto cariño que a los desarrolladores no les costó trabajo figurarse que hacer otro juego basado en el nombre de la película significaría muchas ventas sencillas. Pues bien, hace poco Activision, los creadores de la exitosa saga de Call of Duty, acaban de anunciar un juego nuevo llamado GoldenEye Reloaded, aprovechando el éxito del juego de Nintendo 64. Esta podría ser una muy buena noticia, de no ser que es la tercera vez que hacen esto. Así es, por increíble que parezca, aprovechando el éxito de GoldenEye, han salido 3 juegos con exactamente el mismo nombre. Basta mencionar que todos los juegos ondan entre lo horrible y lo mediocre. Los juegos que han salido son GoldenEye Rogue Agent para multiconsolas, GoldenEye 007 para Wii y el más reciente anunciado GoldenEye 007 Reloaded para multiconsolas.
Al parecer, a pesar de que los juegos no son muy buenos, las ventas siguen estando muy bien, dado a que el mundo recuerda con mucho cariño a GoldenEye 64. Y es por eso que hasta la fecha se siguen sacando juegos basados en esta película, que de no ser por el juego de Nintendo 64, en realidad sería muy poco recordada. Quiero dejar algo muy claro. No tengo nada en contra de que se hagan nuevos juegos para la película, y los publishers están en todo su derecho de hacer nuevos videojuegos basados en esta película. Pero lo que realmente me decepciona de esto es la actitud con la que están haciendo estos juegos, ya que claramente se trata de aprovecharse de la fama de un grandioso juego como lo fue GoldenEye para Nintendo 64. Realmente esto me da mucha pena, dado que GoldenEye 64 es uno de mis juegos favoritos. Pero en realidad creo que es hora de pensar en las futuras generaciones de videojugadores que están jugando los juegos de GoldenEye. Estos nuevos jugadores estarán ubicando los juegos de GoldenEye como juegos mediocres, dado que realmente no son juegos que sobresalgan dentro de los FPS actuales. Y no se comparan a lo bien hecho que están, por ejemplo, los Call of Duty o Battlefield. En otras palabras, el tiempo de este juego ya pasó, y deben de dejarlo ir. Algo muy semejante incluso le pasó al más reciente juego de Duke Nukem, que a pesar de haber sido uno de los mejores juegos FPS y de los más maravillosos en sus tiempos, ha quedado manchado, dado a que en lugar de ser recordado en la cima como algo de lo mejor, el nombre se ha manchado y los nuevos jugadores lo ubicarán como un mal juego. Quizás puedan creer que estoy exagerando, pero no es así. Creo firmemente en que hay ciertos juegos que marcaron épocas dentro de las generaciones, y GoldenEye es uno de ellos. Y para respetar su lugar dentro de la historia, lo que menos le quisiera ver yo a este antiguo juego es el verse afectado por más juegos que tienen su nombre, los cuales no son dignos de ser comparados con este clásico. Tampoco creo que se deba hacer un remake del juego, ya que el juego no está adecuado a los estándares modernos y sus ventas no serían del todo buenas. Aunque claro, esto lo puede salvar una muy buena idea y un concepto nuevo, pero admitámoslo. La mecánica original de GoldenEye ya no entretiene a las generaciones actuales. Creo que este juego, junto con muchos otros, debe dejar de venderse, o venderse solamente en consolas virtuales para así ser recordado durante muchos años, ya que sus circunstancias de éxito fueron únicas y es un éxito el cual no se volverá a repetir. Es un juego que merece quedarse intacto tal como está en nuestros recuerdos y ser jugado solamente por los que tuvimos la dicha de jugarlo en su época, o por aquellos jugadores que les gusta descubrir viejas joyas del pasado, tal como es el caso de la gente que se dedica a ver películas antiguas, por poner un ejemplo. Y la razón de esto es más que nada porque son los únicos que podrán apreciar el juego tal como es. Un juego de 10, un juego revolucionario y un juego inolvidable. Bueno, quizás es una sentencia bastante conservadora para un juego, pero créanme, hay ciertas cosas que simplemente merecen pasar a la historia y ser revividas por la gente que lo aprecia, no ser prostituidas eternamente con el simple afán de exprimirles hasta la última gota de dinero que puedan llegar a dar. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero en el próximo Inspector Geek. Yo me quedaré jugando un rato a este grandioso juego. Imagínense que este es un control de Nintendo 64, ya que los controles junto con las consolas antiguas están en casa de mis hermanos. Nos vemos en el próximo capítulo. Este juego está genial. Facility es definitivamente la mejor misión de todo el juego. Recuerdo que la solíamos llamar la misión de los baños, en aquel entonces yo y mis hermanos. Las retas se ponían buenísimas en este nivel. Nada hace mejor a un videojuego que aplastar a todos tus enemigos con un tanque de guerra. Dios. ¿Había algo que este juego no tuviera? Me encantaba la misión de la nieve, le daba un toque tan especial a este juego, el estar abandonado en lo desconocido. Vaya, misión con misión me encuentro con algo increíblemente entretenido. No, por favor, no me den a Natalia. Siempre se atraviesa entre los disparos. Ah, se los dije. ¡Maldita Natalia! Siempre se está metiendo en medio de los balazos. Y de las explosiones, o la tienen de rehén. ¡Ah, maldita Natalia! En ocasiones la mato a propósito. La mato a propósito.
maldita sea. No recordaba lo difícil que era jugar en la máxima dificultad. Malditas metralletas. Estúpida Natalia. Maldito mandíbulas. Maldita misión de Azteca. Es la más difícil de todo el juego. ¡Maldita sea este juego! ¡Maldigo a todos y a cada uno de los diseñadores de este estúpido juego! ¡Y espero que todo se pudra en el infierno! ¡Ah, qué buen juego!